Cariño, ya sabes, todo es por lo que pasó. Pero no quiero. Créeme, solo unas semanas y estarás de vuelta más fuerte que nunca. Pero mami. Está bien, continúa. Te amo muchísimo. Yo también te amo.
¿Qué tal estuvo su viaje? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Estoy descansando. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tienes que corregir ese letrero. Que disfrutes esta día, señorita. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Hola. Dora, veo que no eres italiana. No, soy de Rusia. Al principio te confundí con alguien más. ¿Novio? No. ¿Alguna otra relación que podría afectar tu trabajo? No. El trabajo puede tomar unos días, puede tomar semanas, pero no más de un mes. ¿Algún problema con trabajar lejos de casa? Llevo años fuera. Entonces, ¿ningún familiar te puede hacer cambiar de opinión? No tengo ninguno. Bien. ¿Eres religiosa? Ya respondí esas preguntas. ¿En el correo dijiste que estudiaste medicina? Sí. ¿En qué año estás? En tercero. Lo sé, estoy un poco atrasada. Un poco. ¿Tienes alguna experiencia como enfermera? Con ancianos. ¿Debería ponerte a prueba? Sí, está calificada. Cariño, soy doctora. ¿Puedo saber qué es tan gracioso? Me gustaría saber qué es. Discúlpame, con todo respeto, pero si en verdad es doctora, entonces, ¿por qué necesita ayuda? Mi esposo compró esta casa de campo porque soñaba con disfrutar de su jubilación en las colinas italianas. Pero a veces la vida se burla de los soñadores, así que murió. Un accidente de auto. Dejó a mi hijo en coma. Él nunca despertó. ¿Sabes cuánto cuestan ciertos tratamientos? No queda nada de él en este lugar. Me siento en casa aquí, pero aún tengo algunos asuntos pendientes con mi pasado.
Y por eso estás aquí. ¿Este es tu cuarto? Te sugiero que abras las ventanas. Tiene tiempo que no vengo aquí. Esta casa es tan grande que yo no puedo mantenerla sola. ¿Ese es el baño? Casi cada cuarto tiene el suyo. Mi esposo eligió esta casa a propósito. Quería convertirla en un pequeño hotel. Muy bien. Te dejaré instalarte antes de mostrarte la habitación de Cory. Después de ti. Él es Cory, mi ángel. Debes cambiar esto 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Hay nuevas en el armario. ¿Y eso? ¿Qué quieres saber? Nada, solo me preguntaba si la vida de Cory está en peligro. No, no lo está. Pero ahí lo monitoreamos. Puedes leerlo, ¿no? Claro. ¿Esta es la cocina? Hay mucha comida y toma en cuenta tus preferencias, así que... No hay necesidad que salgas de la casa. Para nada. Está bien. No pasará. Muy bien. Será mejor que me apure. El conductor no ha de tardar en llegar. Solo llámame para emergencias médicas. Para lo demás está Marlon el ayudante. Te anotaré su número. Muy amable de su parte. Tenga cuidado, esta está más pesada. Imbécil. ¿A dónde vamos? Al aeropuerto.
¿Quién anda ahí? Lo bueno que tomó en cuenta mis preferencias. Esto está mejor.
1 de enero de 2018. Mamá dice que tuve un grave accidente, no recuerdo nada. Y cuando desperté hice este dibujo, no sé por qué. Mamá dice que tengo talento, ese es un antiguo recuerdo. Sé que ella es la que me protege en mis pesadillas. Ella me salvó. El 16 de febrero de 2018. Hoy es el cumpleaños de papá, no lo recuerdo, pero sé que lo extraño muchísimo.
Empezaba a sospechar que ya te habían matado. ¿Te golpeaste la cabeza? No importa. Bueno, si te sirve de consuelo, recibí 4 amenazas de muerte. Me encantaría cambiarlas por un golpe en la cabeza. Bien, vamos. ¿Qué tienes para mí? Bueno, Carol es una mujer típica de otra época, militarizada. Se fue ayer como estaba planeado y me dejó con su hijo, que está en coma por un accidente de auto. ¿Un accidente de auto? Sí, ahí fue donde murió su esposo. ¿Y sabes a dónde fue? ¿Has visto o encontrado algo extraño? Un calendario. Noviembre de 2021. Todos los días fueron cancelados excepto el 30. Tenía un círculo. ¿Sabes? Es un poco extraño ya que es marzo. Claro. También encontré un archivo con cuadernos. ¿Y qué tiene de raro eso? Parecen un diario escrito por el niño. Y lo absurdo es que las fechas y los textos son prácticamente idénticos. Excepto por el año. Sí, el año cambia. ¿Cuántos has leído? Unas cuantas páginas del 2018 y 2016. De acuerdo. Sigue investigando. Puede que haya una conexión con el calendario. Muy bien. Oh. Y también encontré esto. Es el brazalete de Nora. Phoenix, ahí es donde sucedió. Dora, esa pulsera no es nada más que otra confirmación de que Nora estuvo en esa casa, pero eso ya lo sabemos. Recuerda por qué te mandé ahí. Necesitamos pruebas, evidencias de que hubo un asesinato. Estudiante de medicina, desaparecida misteriosamente. 24 de junio del 2020. Parece que se le perdió el rastro desde marzo. Marzo del 2022. ¿Qué?
Eso no es posible. ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡Púdrete! ¡Te odio! Madeline. ¿Cory? No puedes rendirte ahora. ¿Qué carajos?
Dora, necesito que te mantengas alerta. Necesito dormir y darme un baño. No puedo ayudarte si no cooperas. De acuerdo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí. Este es uno de los diarios. Me llevé los demás como me pediste y todos los años terminan el 30 de noviembre. Además del año, también cambió un retrato. Hay uno cada primero de enero. No logro entender. Yo puedo leerlo, pero cada que lo pongo frente a la cámara es como si nadie hubiera escrito en él. ¿Estás bromeando? Captura la pantalla de esto e imprímela. Listo. Ahora conecta los números, pero no conectes los rojos con los negros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Está fácil. Listo. ¿Ahora lo ves? Sí. Enséñamelo. Entonces, ¿qué dices? ¿Estoy lo suficientemente alerta? Ese sí. Símbolo está en cada cuaderno y el retrato del 2020 es el rostro de mi hermana. Debe significar algo. Esto ya es delicado. Esto va más allá de mi investigación. Déjame leerte lo que decía. Primero de enero de 2018. Mamá dice que tuvo un grave accidente. No recuerdo nada. Y cuando desperté, hice este dibujo, no sé por qué. Mamá dice que tengo talento, este es un antiguo recuerdo. Pero sé que ella es la que me protege en mis pesadillas. Ella me salvó. Me pondré a trabajar de inmediato. Te pasaré el número de un tipo llamado Marlon. ¿Puedes checar eso también? No puedo encontrarlo en la guía telefónica. Buen trabajo. Mañana yo seré quien te dé noticias. ¿Cory?
Aún no he encontrado el número de teléfono, pero te juro que lo estoy buscando. Sin embargo, regresando al símbolo, ¿puedes ver el diseño dentro del círculo? Sí. Hay símbolos de dos signos zodiacales, Piscis y Aries. Y adivina qué más comparten Piscis y Aries. No me gustan estas cosas. ¡Marzo! ¡Es marzo! Ahora, mira las líneas alrededor del círculo. Hay 11 triángulos. Supongo que estos representan los meses del año, pero solo hay 11. ¿Como en los diarios? Sí, pero en los diarios el mes que falta es diciembre y en el símbolo marzo. Sé que lo que estoy a punto de decirte es absurdo, pero considerando toda la información que tenemos, puede que no esté tan descabellado. Así que, ¿y si el marzo del símbolo es el diciembre de los diarios? Te juro que estoy trabajando en ello. Eres la reina de las teorías de conspiración. ¿Phoenix?
Lo que te está pasando va más allá de lo real. Ya no sé lo que es real. El accidente. El accidente de auto que destruyó a esa familia, eso es real. Pasó en diciembre, en Nochebuena. ¿Me entiendes? Descubrí que Carol llevó a su hijo a los mejores doctores tratando de salvarlo, pero a cierto punto ya nadie pudo ayudar, así que lo llevó a casa para cuidarlo ahí. Y a partir de ese momento, ya no supieron más de ellos. Al menos hasta el momento en que comenzaron mis investigaciones. Desde que me contaste, siempre mencionas investigaciones, pero no me has dicho nada al respecto. Deja anuncios para aspirantes a enfermeras, como al que respondimos. Carol siempre busca mujeres disponibles en marzo. ¿Ya te habías dado cuenta? Hay un anuncio en todos los periódicos desde el 2012 a la fecha. Al fin todo tiene sentido. Es del Reino Unido, se cambia el nombre cuando regresó a Estados Unidos y ahora usa su apellido de soltera otra vez. ¡Es una locura! Eso es imposible. Cory tendría 20. De hecho, debería tener 25. Porque el accidente sucedió en el 2006 y él tenía 10 años. Pero esto no tiene sentido. Dora, estaba segura de que estaba descubriendo un caso de un asesino en serie, pero ahora ya no sé si vale realmente la pena llegar hasta el final de la investigación. ¿Y todo ese discurso sobre hacer justicia para mi hermana? Mira, si fuera por mí, podrías quedarte ahí. Pero en verdad creo que podríamos estar tratando con algo que no podemos manejar. Eres una buena reportera y como tal debes saber cuándo es el momento de alejarse. ¿Entonces me rindo por una teoría absurda? No son teorías absurdas. Bueno, y si estás tan segura, ¿por qué no me das alguna prueba? Es más fácil para ti hablar pegada a una silla quién sabe dónde, escondida detrás de un apodo. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Y si crees que es así de fácil, estás equivocada. No debí haber confiado en ti. Fui la única que te dio una pista. Fui la única que te ayudó cuando todos los demás declararon que era solo otro caso de personas desaparecidas. ¿Ayudarme? Me usaste para tus propios intereses. ¿Y qué me dices de ti? Ya me tengo que ir. Te daré una prueba, te lo prometo. Pero hasta entonces, sigue mi consejo. Quema absolutamente todo lo que esté conectado con ese símbolo. Tal vez no tienes nada que ver con eso. Quizás todo es por tu loca madre. Pero hasta que tenga respuestas, debo tomar precauciones. ¿Nora? Thank you.
Ya fue suficiente. ¡Jugar!
Está sirviendo. ¿Hola? Nora, soy Phoenix. Traté de localizarte toda la noche. El número que me diste es el de la casa. No hay ningún Marlon y Carol nunca se fue. Tengo evidencia que muestra que desde hace 15 años ha seleccionado víctimas entre gente desesperada y solitaria, como Nora, como tú. Pero no fue Nora. Nora, tienes que irte ahora. No quiero seguir con esto. Mientras más investigo, más lo compruebo. El árbol genealógico de Carol hace que sea extraño decir esto. Se han dedicado a la brujería por siglos. También hablé con el experto y me confirmó que el símbolo pertenece a un demonio. A un devorador de almas. Pero hice lo que me dijiste. ¡Quemé todo! Lo siento, Dora. Lo siento mucho. No te deshaces del demonio tan fácilmente. En especial si ha tenido un cuerpo por años. Tengo razones para creer que para salvar la vida de su hijo, Carol tuvo que hacer un pacto con él. Pero los espíritus demoníacos son extremadamente manipuladores. Por ahora es solo un mes, pero cuando ella muera, la posesión será completa. Entonces, ¿por qué acaba de matarla? ¿Por qué Carol no hace nada? No puede hacer ninguna de esas cosas. Se hicieron el juramento solemne. Carol está condenada a ser la marioneta del demonio por el resto de su vida. Y él solo debe esperar a que ella muera por causas naturales. Y si hay algo que se le debería envidiar a un demonio, es su habilidad para esperar. Son entidades con las que nunca se debe tratar. Y estás compartiendo casa con él durante su temporada de caza. Cory, ¿qué estás haciendo? Cory.
no, 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 no. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Buenos días, mi amor. Necesitas recuperar mucha energía. Sé que no te sientes muy bien, pero tuviste un grave accidente y tomará tiempo para que te recuperes por completo. Pero te juro que te voy a ayudar a recordar todo. Oh, qué olvidadiza. Hoy es 1 de enero. Feliz año nuevo. ¿Te gusta? Eres tan talentoso.